un vino es el mejor plan para una tarde de sábado. Con un Sant Felicien aprendemos más sobre el mundo del vino. Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. A ver, ¿con qué tema recibimos a nuestra sommelier viajera que estuvo en Bali? ¿Qué temas raros? Indonesia y en Taiwán. Ah, porque estuvo en Taiwán. A ver. En que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. ¿Hubo tormentas allá en Taiwán? Es rainy season, es decir, que llueve bastante. Es época de lluvias. Muy bien, a ver, osito. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Y llegó, demoró. Venía demorado como los vuelos que la trajeron Andrea Núñez para acá. Bueno, no vamos a descorchar, vas a desenroscar. A ver cómo es. Bájame la música, Maxi, a ver cómo escuchamos. A ver. Muy bien, tapa rosca. Tapa rosca para hoy. ¿Qué vamos a beber? Hoy vamos a beber un vino que está muy de moda en este momento. Uh-huh. El estilo de vino, digo. Ajá. En realidad, hoy está de moda todo lo que es diferente. Y en este caso vamos a ver un fumé blanc. Un fumé blanc, que es un Sauvignon Blanc. Uh-huh. Y es de la línea Sant Felicien, es un 2018, es un vino de este año. Pero claro. Bueno, te cuento... Pará, yo te voy a decir una cosa. Yo recién tomé la copa, que le vamos a ver la fotito en Instagram después. Y el primer olor... que se me ¿cómo viene? Olor. Ahí ya empezamos. Listo. Perfecto, ¿viste? Pero vos tenés que ahí hacer empezamos eso. Empezamos con... el primer aroma. Ahí va. Que recibís así a la nariz. ¡Far! Y bien sale, es pis de gato. ¡No! Pis de gato. ¿Sí o no? Maravilla. Y es lo que quiero que salga de un Sauvignon Blanc. Perfecto. Yo cuando huelo un Sauvignon Blanc, quiero que salga pis de gato. Cuanto más pis de gato haya, más Sauvignon Blanc es. Uh-huh. Para mi gusto. Claro. El pis de gato se puede traducir de una manera un poco más amable como ruda. Exacto. ¿No? Como herbal. Se puede traducir de manera más agradable, ¿no? Claro. Pero es así. Yo no huelo mucho pis de gato a por ahí, ¿no? Pero... es pero a veces ruda. En una casa, decís, en un fondo, este por ahí decís, si no tenés gato, como en mi caso que me da una alergia, digo, acá hubo un gato. Claro, exacto. Ese es el olor que... y Paula no lo quiere probar ahora. No, sí lo quiero probar, pero no me pasa, no sé. No te pasa. De todas maneras, el Sauvignon Blanc bien aguerrido tiene ese pis de gato, esa sí, ruda, imperiosa. Claro. En los casos de Sauvignon Blanc un poco más modernos, eso se atenúa un poco, y lo que sí son muy expresivos. Mirá lo que es esto. Mete la nariz, Pau. Mete la nariz en la copa. Súper expresivo, herbáceo, tiene eucaliptus. Sí. Puede ser un poquito lo del pis. Algo, ¿viste? Pero está bueno. Está buenísimo. Por eso, a veces, mucha gente se pone nerviosa a la hora de probar Sauvignon Blanc porque tienen esta idea del pis de gato, pero claro. En realidad hoy son muy expresivos. Uh-huh. Tienen esta cosa especiada también, hay nuez moscada, hay que buscarla, ¿no? Sí. Porque si uno no huele mucho a nuez moscada no la vas a encontrar. Pero este Sauvignon Blanc puntualmente, que es un fumé blanc, ¿por qué fumé blanc? No tengo la menor idea. ¿Por qué fumé blanc? Ni idea. Muy bien. Fumé blanc porque es la uva es fermentada en barrica. Uh-huh. En barrica de 300 y de 500 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que la barrica le va a ceder un montón de aroma, de equilibrio, de cuerpo también. Vayan a la boca si quieren, si tienen sí. ganas, ¿no? Sí, ya, si tienen ganas de beberlo, lo que van a ver es que el vino tiene un volumen sí. en la boca. Claro. No es que pasa directamente, hay como... un peso, ¿no? En el medio de la boca, claro. Sí. Entonces es fermentado en la barrica. Es un método muy tradicional de la zona del Loire de Francia. El fumé blanc es un vino muy tradicional del Loire. Es en el norte de Francia donde los Sauvignon Blanc son más famosos. El Valle de la Loira, el Valle claro. del Loire en Francia. Uh-huh. Y allí se le llama fumé blanc.
se lo ha utilizado mucho en Estados Unidos. Y bueno, ahora en la Argentina estamos haciendo también estos vinos diferentes, y en este caso un fumé blanc. A ver, voy a decirte una cosa que quizás tiene que ver con alguna cosa que está en el lenguaje popular y no en el conocimiento, que es tan suave, más allá, o sea, tiene un cuerpo que vos dijiste, es cierto que no te pasa, pero esto, al lado de una pileta, con calor, que te querés tomar un litro directamente. Te querés tomar una botella cada uno, claro. Por eso lo hacemos, para que la gente tome una botella cada uno, así vendemos más. Está muy bien. Bueno, y no es un vino caro este. Esto no, es la línea San Felicien, están los 360, claro. 360, 400 pesos. No, perdón, estamos más en los 400. Yo pensé que era un poquito a esta menos. Altura. Igual está buenísimo. Bueno, pero no es un vino carísimo. No, ¿hoy qué sale 400 pesos? No tengo la menor idea. Bueno, ¿viste? No sé, media zapatilla. Media de una. Claro. No sé, un cuarto te diría también. Perfecto. Depende. Pero pensá que es un vino que utiliza madera para la fermentación, la madera es más cara, hay roble francés, también está añejado 6 meses en madera, entonces ya ahí tenés más insumos, ¿no? Exacto. Bueno, Sauvignon Blanc, desde mi humilde conocimiento, bien frío, se lo toman bien frío, y va a ser espectacular para este verano. En un ratito me contás del viaje, ¿eh? Muchas ganas. Dale. Información, actualidad, opinión. Las cosas como son, con Pablo de León.